y de Combate Américas desde Mexicali, Baja California. Además, un duelo clásico. Mexicali contra México. ¡Ay, carambolas! Salió rapidísima. Justamente para tratar de acortar la distancia en un duelo interesantísimo. A Laura Wizard le quisieron comer el terreno de manera rapidísima. Salió a cazar a Ana Guerrera Palacios. Sí, la Guerrera Palacios dijo, se me viene el mundo encima porque Tonga corrió directo hacia ella. Es que siempre sale a finalizar Laura Wizard, pero tiene que tener mucho cuidado porque Palacios es buena en el piso. Es cinturón violeta de jiu-jitsu. Para la gente que nos sigue, puede ser 4 o 5 años de entrenar solamente jiu-jitsu. Sería como recibirse en cualquier otra carrera, recibirse de jiu-jitsu. Entonces, tiene que tener mucho cuidado que no lleve la Guerrera Palacios la pelea al piso, tratar de mantenerla de pie y poder noquearla. Fíjate que brinca con gran ritmo la Guerrera Palacios. ¿A qué me refiero? Atacó y lo hizo bastante bien. Con la pierna trata de ajustar para tener la distancia todavía. Vean lo que hace. Otra vez termina por tocarla. Atacó con intensidad Laura Wizard. Vuelve a meter la intensidad. El asunto es que termina por fallar. Ya mero le pega a la jaula de Combate América. Bueno, bueno, vamos a ver primera de cambio, señores. De rojo anda Ana Palacios, de negro anda Laura Wizard. En el ataque certero y con potencia se ve Wizard. Tiene poder esta muchacha. Busca con la mano derecha, se esquivaba bien su rival, la Guerrera Palacios. En estas primeras de cambio, de este primer asalto, señores, Combate América desde Mexicali, Baja California. Metiendo presión y cortando bien ahora la jaula Laura Wizard. A ver si puede capitalizar. Oh. Falla Laura Wizard, pero al piso. Solita iba Ana Palacios, señores. Excelente, es una presión inteligente la que está haciendo Laura. No es como lo que hizo, por ejemplo, Payada en la primera pelea de la noche, claro, que salió corriendo a dejar todo. Ella está controlando para buscar los ataques explosivos y por eso vio venir el takedown de Palacios y se lo pudo defender muy bien. Vio que veía iba hacia el frente Wizard y entonces agarró a Palacios, dijo, me la llevo en el camino. Pero vieron la capacidad que tuvo para levantarse. Un resorte de verdad. Entra, pica, Yuy es como una abejita. Pega otra vez, termina por engancharse. A Wizard le está costando. Y termina por abrazarla. El siguiente paso puede ir, mandarla a la lona para empezar a trabajar en lo que decía bien Tonga. El jiu-jitsu de ella es su fuerte, de verdad, Tonga. Buen intercambio ahora de Laura. Tiene el Wizard para defender y después pudo tratar de defenderla. Ahora lo que tiene que hacer Palacios es tratar de derribarla. Esto desgasta mucho al peleador que tiene que defender el takedown. Y recuerden que Palacios es de Ciudad de México, entrena a la altura y ya la vimos en la pelea en Monterrey en octubre del año pasado. Tiene muy buen cardio. Tratando de meter presión. Sí, señor. Tratando de meter presión ahora Ana Palacios. Contra la jaula tiene pegada Laura Wizard. Laura Wizard es la de casa. Por eso el público se anima cuando lanza los golpes. Vamos a ver, buscando el derribo, pero bien ahora le voltea la tortilla con la transición Laura Wizard. Ana Palacios. Cuidado con las... No se pueden agarrar, ¿no? De la jaula, de la reja. Y eso se lo recordaba el referí de la contienda. Esta primera del día de hoy, rodilla izquierda. Ahora sí, cambia por el single leg. Ahora va a tratar de hacerle un inside trip, ¿no? Espectacular. Parece que me hubiese escuchado ahora que está cerquita. Inside trip, consigue el takedown. Va a tratar de buscar Charlie, la montada. Ojo derecho. De Laura Wizard inflamado. Sí, por un golpe de derecha que le metió la Guerrera Palacios. Y aquí empieza a trabajar con el hombro. Escuchemos lo que dijo Tonga claramente. Y parece que nos era un pitonizo que nos iba a decir lo que iba a suceder en el futuro. Cuidado porque le iba a llevar a la reja y de ahí al derribe. Ahora le hace falta montar y tener actividad que represente una transición ofensiva importante como aquí lo está haciendo. Pero sí, perdió la posibilidad. Tiene que, de la posición que tiene Laura Wizard, lo puede finalizar, pero buena la defensa con la cabeza. Otra vez single leg, vamos a ver cómo lo finaliza, si la levanta o cambia para el doble. Ahora cambia la pierna. Y la forma en que está impulsándose con las piernas para no dejarla salir. Laura Wizard tiene un problema, como lo había dicho Andy Bermúdez. Fuerte golpe en el ojo derecho. Sí, señor. Vamos a ver Tonga, porque la tiene pegadita a la jaula, lo mismo que había hecho en el anterior derribo, a ver si lo puede repetir de nuevo ahora Ana la Guerrera Palacios, que es la de Ciudad de México, buscando el derribo, pero ahora no se deja Laura Wizard. El single leg de nuevo. La castiga. Es buena la defensa de Laura Wizard porque todo el tiempo está buscando por lo menos tener un underhook, un brazo para abajo. Si no tuviera ninguno, la derribaría fácil Palacios. Bueno, la verdad es que duró pocos momentos el dominio de la Guerrera Palacios en la lona, en la tendida justamente de esta jaula. Otra vez vuelve a tenerla ahí. Vean los golpes en cortito y la rodilla justamente de derecha. Vuelve a atacar ahora al aire a Laura Wizard y se queda pegadita. Gran toma esta. El referee, con que no se quede dormido ahí, no, está vigilante. Está al tanto. Te escucho, mi Andy. Sí, señor. Rodilla derecha ahora por intermedio de Ana Palacios. 10 segundos. 10 segunditos para que finalice el asalto.
Bueno, señores, es lo último. Aquí va a finalizar. ¿Qué hace todavía Wizard? No puede salir de esa zona. ¡Vamos! Volvemos, señores, a Combate Américas, el ataque que generó la guerrera Palacios. Me encantó lo que hizo, pequeñita. Decidió no ser tan intensa y ser intensa en una defensa activa. Al final la mandó justamente a la lona, pero no nunca tuvo el dominio. Interesante, Tonga, ¿a quién se lo dabas el primero? Fue muy parejo. En el striking fue superior al principio Laura Wizard controlando la jaula, pero la mayoría del tiempo la dominó Palacios, que llevó la pelea donde ella quiera, el cuerpo a cuerpo. Trata de una pelea que no es tan vistosa, pero es la pelea que le conviene. Recordemos que Wizard nunca fue a la distancia. Y le quitó la iniciativa. Porque arrancaba con todo Wizard, Charlie, pero la iniciativa se la quitaba luego Palacios cuando la hacía ver vulnerable en el piso. Y ahora arrancó de la misma forma, Andrés. Y no solo eso también, Tonga, el trabajo de las manos es veloz. Ella entra y sale, provoca el castigo y sale rebotando hacia atrás. Eso, señores, no es fácil hacerlo. Requiere de una condición física, una gran coordinación y sobre todo una gran defensa. Vean cómo se ofreció y de inmediato los codos y manos van hacia arriba del rostro. Ahora lo que tiene que hacer Wizard es seguir atacando para meterse en combate y olvidarse lo que le pasó en el ojo. Oh. ¡Cuidado que se resbala! ¡Entra con patada! Y puede ser momento importante para la guerrera que vuelve a irse arriba para tratar de tomar la posición. Y ahora sí puede montarla. Buena patada ascendente de Laura, pero ahora domina la posición de 100 kilos Palacio, que tiene que tratar de dominar la cabeza. Vamos a ver si va a buscar el intento de sumisión. Palacio, que aprovechaba el error de Laura Wizard porque fallaba y ella misma se resbalaba, aprovechaba ahí para la monta Ana Palacios. Arriba de la bandera de mi patria, Uruguay. Saludos a toda la gente de Uruguay. Ay, ya invítanos, ¿no? A Uruguay, mi querido Tonga. Oye, ya yo fui a Punta del Este invitado por Tonga. Oye, yo necesito ir, pero yo me voy con 20, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. ¡Ataca ahora! Espalda. ¡Vean lo que hace! ¡Puede venir el Ground Pound! ¡Ahí la tiene! ¡Y puede colocar la mano! ¡Puede venir un mataleón! ¡Está amarrada ahí, Tonga! Está buscando el Ground Pound para poder cerrar el mataleón. Tiene los dos ganchos, pero no es buena la posición. Hasta el momento, la defensa de Laura es buena, pero tiene que tratar de llevar los dos hombros al piso para poder escapar y darse vuelta. ¿Qué tiene que suceder? Uno de los antebrazos tiene que estar abajo de la barbilla de Laura Wizard. Y entonces, ahí puede venir el momento. Esta sí puede ser. Inclusive, en este momento, aunque no tenga el brazo para adentro, le puede hacer un crossface. Y conectar las manos, ¿no? Lo más importante, que no lo ha podido hacer. Ni siquiera tiene que ser que pasarla por abajo de la barbilla. Sí. La puede llegar a finalizar en este momento. Parece profunda. Cuidado que esta chica en su jiu-jitsu ha tenido una capacitación superior. Mataleón. ¡Qué manera de definirlo! Señor, la guerrera Palacio gana por la vía de la sumisión con ese mataleón, señores. Damas y caballeros, la esquina azul aplica un estrangulamiento mataleón, obligando a su rival a darse por vencida con un tiempo oficial de 2 minutos 3 segundos del segundo capítulo. Ladies and gentlemen, the blue corner secures a rear naked choke, forcing her opponent to tap with an official time of 2 minutes 3 seconds of round number 2. Your winner, by way of submission, la ganadora, por sumisión, la guerrera.